nace la luz, y la luz fue hecha. El primer material creado, el más eterno y universal de los materiales, se erige así en el material central con el que construir, crear el espacio. El espacio en su más moderno entendimiento. El arquitecto vuelve así a reconocerse una vez más como creador, como dominador del mundo de la luz. Cuando por fin un arquitecto descubre que la luz es el tema central de la arquitectura, entonces empieza a entender algo, empieza a ser un verdadero arquitecto. Cuando en mis obras logro que los hombres sientan el compás del tiempo que marca la naturaleza, acordando los espacios con la luz, temperándolos con el paso del sol, entonces creo que merece la pena esto que llamamos arquitectura. Estos adjetivos que Alberto Campo Baeza suele aplicar a cualquiera de sus proyectos pueden atribuirse también a su imagen personal, a su forma de manifestarse. La helada perfección de sus creaciones, que solo es aparente, se corresponde con un aseo exterior esmerado que tiene no obstante un punto cálido de sostener la mirada. Este arquitecto ejerce su trabajo como una manera de seducir, y esa tarea necesita un alma muy próxima. Alberto Campo Baeza viene de una antigua estirpe de labradores castellanos que luego hizo médicos y arquitectos. Nació en Valladolid en 1946 y, siguiendo los traslados de su padre, que era cirujano militar, de niño se crió en Cádiz, donde estudió bachillerato en los Marianistas, una etapa que recuerda sin traumas ni turbulencias. Es un buen principio el haberse desarrollado feliz. Solo viviendo armónicamente se puede aplicar la armonía al espacio. De la familia materna le vino el veneno de la arquitectura, y Campo Baeza se recuerda a sí mismo en la escuela como un estudiante destacado, algo pedante y vanidoso de gomina. Llevar la corbata esponjada fue la única rebelión exterior que se permitió en medio de la llamarada de mayo del 68, que sorteó sin correr delante de los guardias. En esa época solo estaba subyugado por la estética de la abstracción, según la doctrina de su maestro Alejandro de la Sota. Tal vez quiso ser pintor, tal vez se sentía poeta, tal vez solo era un estudiante inquieto que organizaba exposiciones de Joseph Beuys y de Hartung con cierto escándalo, y se ensayaba a sí mismo de escritor paradójicamente barroco. Terminada la carrera, comenzó a colaborar con el arquitecto Cano Lasso en su estudio de la Florida. Volvió a la Escuela de Arquitectura para preparar la tesis doctoral con Saiz de Oiza, y enseguida fue ayudante de Carvajal en la asignatura de proyectos. Sin duda es un hombre de suerte que siempre se ha movido por libre, sin entrar en capillas ni conspiraciones. Y así fue sorteando zancadillas, envidias y otros obstáculos académicos, hasta que en 1986 se vio catedrático casi sin darse cuenta. Para Wagner, no para Wagner, sino para
La enseñanza ha sido su vocación más patente y la ejerce como una forma de seducción. A Campo Baeza le gusta gustar. Gustar a los clientes, a los discípulos, a sus amigos, a cuantos usan, gozan, entran y salen de sus edificios. Gustarse a sí mismo proyectando una silueta perfecta en un espejo limpio. Su gran conquista consiste en tener la clase abarrotada, en conocer a cada alumno por su nombre y en rodearse en cada proyecto de jóvenes ayudantes. Por otra parte, se lleva mal con el dinero y demasiado bien con los clientes a los que quiere convertir en cómplices. Aunque sus proyectos estén al servicio de encargos sencillos, pocos y bien elegidos, realizará casas privadas bellísimas, de coste moderado. Y en ellas, Campo Baeza siempre encontrará el espacio transformado en una sombra blanca, donde sus habitantes se sientan personas limpias y leves, pero felices con una copa en la mano. Es mi casa en verano arquitectura en el más pleno sentido del vocablo. Huerto cerrado, Arcadia, paraíso. Cuatro muros y un árbol y una alberca. Y luz y oscuridad acompasados. Y el suelo fresco de piedra que da gloria. Cielo en la tierra. Pues ¿qué es sino la arquitectura? Lograr el cielo en la casa, hacer que se esté como en la gloria que dicen los castizos, es lo que deberíamos hacer los arquitectos. Las casas son las que soñamos algunos y que queremos hacer realidad, lejos de ser museos ni mausoleos, serán espacios libres, amplios, llenos de luz. Se levantarán sobre suelos asequibles y las construirán los mejores arquitectos que, desaparecidas las ordenanzas, harán de la lógica estupenda su principal instrumento. Serán casas hermosas, pensadas para pensar, para conversar, para amar, para habitar, para vivir, como un cielo en la tierra.
La arquitectura sin ideas no es nada. Sería solo pura forma. La arquitectura, como toda labor de creación, necesita una idea que la sustente. A mí me gusta hablar de la arquitectura como idea construida. Tan sencillo como eso. Esa construcción vamos a hacerla con materiales. Materiales que son pesantes. Materiales que hablan de la gravedad. Los arquitectos estamos en una lucha continua contra la gravedad o a favor de la gravedad. Con las estructuras con las que levantamos nuestros edificios, lo que estamos es construyendo espacios. El espacio se construye con ese control de la gravedad. Y una vez que hemos construido los espacios, poniendo al hombre en el centro de esa operación, necesitamos de la luz. Esa luz que es un material que se nos da gratuitamente y que es el tema central de la arquitectura y que a lo largo de la historia todos los edificios que nos interesan son en definitiva una búsqueda de la luz. Esa arquitectura es la que a mí me gusta llamar arquitectura esencial, que es esa arquitectura sencilla capaz de con el preciso número de elementos poder dar el máximo. Lo que en otras palabras también me gusta hablar del más con menos. Alberto Campo Baeza tiene una palabra preferida, precisión. Nada tiene que ver con el minimalismo, que es solo una estética. La precisión es una técnica, un arma y también una filosofía. Con los materiales precisos, en mayor o menor cantidad, según sean necesarios, se puede construir el cielo en casa, el cielo en la tierra, como él dice. La arquitectura de Campo Baeza consigue que ese firmamento esté posado sobre una pradera, a orillas del mar, en cualquier ladera, sometido a una pura forma. A veces esta construcción limpia es coronada por Dios con unas nubes barrocas. El cielo de este arquitecto es blanco, de cristal. Pero bastará con que este cristal refleje un árbol entre el mármol para que estas formas de luz se incendien. El esplendor cálido de Granada se sintetiza en una queja de Cantejondo. Esta belleza también puede admitir un clave bien temperado de Bach o un poema de García Montero. La feracidad de la Vega, la visión voluptuosa de la Alhambra, de Sierra Nevada y de los Cármenes a atravesar el espíritu se convierten en una lámina musical, no distinta de la luz y de la medida áurea. Así penetran en el territorio intemporal de Campo Baeza, que en medio de espesura tan sensual ha
ha construido una de sus obras más potentes. Intemporal y contemporáneo, he aquí el resultado de su inspiración. En Granada ha construido Campo Baeza un templo del dinero. El espacio interior de la caja de ahorros ha sido concebido para que impregne de sentido mágico a quien se introduzca en él. Hoy se siguen levantando catedrales, las centrales de grandes bancos, los vestíbulos de los rascacielos, los aeropuertos, los museos, son concebidos como receptáculos religiosos, y esa sensación ancestral de estar protegido por una divinidad solo la consiguen los arquitectos que pueden dominar con las proporciones esa fuerza oscura. Se ha excavado o se ha vaciado un cubo de 30 por 30 por 30, que es el patio central, que le llamamos impluvium de luz, recogiendo los términos que sí habréis estudiado en... habéis estudiado la Casa Romana, habéis estudiado lo que es el impluvium, seguro. Pues el impluvium de la Casa Romana lo que recoge es el agua. Aquí lo que intentamos es recoger la luz. Recoger la luz para poder después utilizarla iluminando las zonas de trabajo, con unos lucernarios de 6x6 sobre unas columnas que están dispuestas simétricamente respecto, y sería un punto interesante, están creando un eje de simetría que hace relación a la luz. No solo las columnas, sino también la dimensión de los lucernarios colaboran a esa sensación que se tiene cuando se entra en este espacio, en este impluvium de luz. Hay una sensación como de serenidad, de calma, de relación con una escala que es mayor de la habitual, que no es tanto que sea imponente de aplastar, sino al revés. Yo creo que entra uno y respira con una calma grande. Todo lo que estamos viendo, lógicamente vosotros sí entendéis bien como estudiantes de arquitectura, que todo eso está relleno de hierrecillos, lo que llamamos los arquitectos redondos, está lleno de acero. Sin el acero no sería posible pasar de la cúpula, del sistema cupular, a un sistema adintelado, que en el fondo es lo que es esto. En este espacio reside el dinero junto con las pasiones más espesas que conlleva. Su profunda densidad, que uno imagina en los sótanos y las cajas fuertes, no obstante se ve convertida en materia conceptual por la verticalidad de la luz. La Catedral de Granada ha prestado a la caja de ahorros las mismas columnas, la amplia nave, el recinto sagrado del tabernáculo que Campo Baeza ha elaborado como un espacio hermético. En este sitio, yo creo que habría que explicarles claramente, que es muy sencillo, pero muy muy sencillo, que simplemente colocar un plano, o sea, una vez que estamos ahí, que es un sitio maravilloso con esa hermosura de paisaje delante, que simplemente lo que queremos es un plano para estar, y como después hace falta un poco de sombra, nos cubrimos, y como luego haga un poquito de frío, nos cercamos con vidrio, y luego nada más.
¿Se acabó? Entonces, como para la plataforma de abajo, hay que hacer algo abajo, pues hacemos abajo un sótano, que no es sótano, muy bajito, de manera que pueda entenderse que hay una compresión del espacio para poder subrayar el... Y el espíritu flotó sobre las aguas, se dice en el Génesis. El genio de Campo Baeza está en dejar que la geometría más exenta se pose sobre la naturaleza. La geometría es música, es una mirada limpia, una percepción desnuda y radical de las cosas. El mar, la tierra, el aire, son los elementos presocráticos que componen la esencia de la vida, y a estos tres elementos se añade el fuego. En Alberto Campo Baeza, el fuego es solo la pasión que nace de la armonía. Menos es más. El peso de la luz. El tiempo y el espacio como pauta mental. La forma, que también es un mar, donde el espíritu se posa.